Unit 2, Recording 2. Este sí es. Hi, my name's Ed Turner. This is my wife, Thelma. And these are my beautiful children, Ike and Tina, and Tina's cat, Buddy. And that's our dog, Bono, over there. That's his little house, and those are Bono's friends. Repeat. Sí, repeat, porque me perdí. Repeat. Unit 2, Recording 2. Hi, my name's Ed Turner. This is my wife, Thelma. And these are my beautiful children, Ike and Tina, and Tina's cat, Buddy. And that's our dog, Bono, over there. That's his little house, and those are Bono's friends. No, no me fue bien. ¿Cómo alguna? No, a mí sí me fue, me quedaron varios. En el primero puse that, that, that. This. Y Davis. Con mi esposa, sí. Sí. Y en el segundo puse. Puse. No. Y este es. This. Porque yo los veo ahí atrás, pero como bien atrás, ¿no? Sí, okay. También los vi atrás. Sí. Entonces, es bueno. This or. Yes. Sí, yes. Escúchalo, ahí se nos mandaron. Y en Tina. Escúchalo en el WhatsApp, ustedes ahí más cerquita. Bueno. Para que lo puedan escuchar mejor. Mira. Pueden mirar, ahí les puse las respuestas también en la pantalla. ¿Cómo le fue? Me quedó mal una. Me fue bien, me quedaron bien todas. Excelente, Andrea. Miren, acá están las respuestas. Me fue muy bien. Okay. Solo que ese that's and that's casi no se entendía. Pues yo lo escuché como tres me veces. Me quedó bien bonos. Bueno, aquí ¿por qué pusimos Tinas y no Tina? Tinas. ¿Por qué? Puse Tina. Porque es amiga. Es de ella. ¿Por qué? Porque es el qué. Ella es la dueña del gatito. Gato. Porque es el gato de Tina. Sí. ¿Y aquí? ¿Dónde? Bonus friend. Porque son los sus amigos. Es el amigo de los amigos de Bono. Los amigos de Bono. Haciendo frío. Ok. Bueno. Vamos a hacer entonces el punto que sigue acá, por favor. Un ejercicio de listening, de escucha. ¿Cuál es? Ay, joder, ¿viste? Okay.
5.4. Singular. Les voy a mandar otro audio y van a escuchar en ese audio 8 oraciones. Las tienen que escribir en sus cuadernos. Vamos a hacer un ejercicio de escucha. Unit 2, recording 4. 1. What's this in English? Ajá. Sí, es este. El que nos acaba de mandar. No, 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 ese era el que acabamos de hacer, sí. Sí, les voy a mandar otro. Son 8 oraciones, las van a escuchar y las van a escribir, lo que escuchen en esas oraciones, ¿ok? ¿Eso es para hacer la de abajo, la de practice one? Choose the correct sound. Eso es para hacer ese ejercicio, eso es para hacer este ejercicio, este. De listen and write, the 8 sentences. Listen, escucha y escribe. Ah, sí, papel. Bueno, vamos a ver. Bueno, dale, listo. Háganle pues. Unit 2. Unit 2, recording 4. Ustedes están escuchando 8 oraciones. Las van a escribir las 8 oraciones que están escuchando.
¿Cómo van? ¿Duchos, duchos? ¿Ocho de ocho? Los veo como muy calladitos. ¿Qué pasó, Elkin? La bulla en su casa no lo deja concentrar. a ver que usted está a pilas, a ver. No se deje bajar el nivel. Esa niña suya lo tiene desconcentrado. Sergio, está como muy calladito. ¿Sí está escuchando las oraciones? Yo no, yo claro estoy escuchando las oraciones. Como 10 veces, pero no entiendo la primera. Bueno, me avisan para ponérselas ahí, para que se hagan la autoevaluación de listening, de escucha. Nos vamos a volver a escuchar. ¿Cuántas veces la han escuchado? Con esta va a ser como 4 veces. Unit 2, recording 4. ¿Ya quieren que las muestren o no? Bueno, vamos a mirarlas a ver cómo les fue. Háganse la autoevaluación, por favor. Miren acá las respuestas de esas 8 oraciones. Miren acá y autoevalúense el listening, ¿no? Hacer un ejercicio de escucha. ¿Cómo les fue? What is an English? ¿England? ¿English? 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 ¿La primera? Ay, me quedó mal. Me puse this, this. Era con...
is. It is your wallet. Is this it? Ay, no, eso me quedó mal también. La porque primera. Era una pregunta, is ¿no? It, is it. Y aquí digo, this is positivo. This is not es negativo, ¿no? Y en pregunta pasa el is de primero. Is this? Ah, con el possessive. Con el possessive no, se no, puede no, hacer. No, no, eso no es possessive. Eso no es possessive. ¿Eso es cosa? Esos son los adjetivos demostrativos. Ah, ya. Los adjetivos. Ah, sí. A mí me quedaron... las que me quedaron medio bien, incompletas, o sea, mal. It is... Ah, ya. Sí. Yo tenía una perfecta. These are my parents. Las otras les faltaban letras. Les... No, solo esa. This... A mí me quedó la cuarta bien. This is my friend. Ben. A wallet. Okay, bueno, por lo menos una de ocho, ahí van. Ahí a van. Mí me quedó bien la primera. Ah, no, 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 no. Pues no me queda, mejor dicho, a mí me quedan, las entiendo, pero las escribo. Hay que practicar más esto. Ustedes tienen ahí un mundo de audios. Y estoy segura que no escuchan. My friends. Y este error, ¿esa qué? Ben. Sí, esa me quedó bien, Ben. Esa me quedó bien. No, vamos a escuchar más. ¿Oyeron? Listo. Bueno, sería entonces, la página estábamos. Ya lo puedo quitar. Espere, profe, espere que estoy apuntando lo que puso allá en el... Te dices, y dices, no. Is my that my that my over there. Volvemos a la página que estábamos, señores. Y ahora vamos a hacer este ejercicio para finalizar. Practice one. Page 17, practice one. Choose, elegir. Choose the correct answers. Listo. ¿Lo hiciste en esta hora? Que llegué a pan. Con esta me despido, con esta digo adiós.
Bueno, ¿cómo les fue? Primera es this, ya leí this. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Yes. Bueno, vamos a mirar, se van a autoevaluar. Sí. Okay. Paola. This, me fue bien. Olas, puse, bueno. Friend. Is your friend. That your friend, me quedó mal. John. ¿Es John o John? Me quedó mal. Bien. Dos, me quedó mal. Ay, sister, me quedó mal. Ah, me quedaron tres mal. No, me quedó mal. Friends. Dos. Sister. Friends, me quedó bien. Look. Dos. Bueno, me quedó bien también. And sister. Bueno, me quedaron tres mal, teacher. Over there. Bears, bears son osos. ¿Dónde está la palabra? Ahí dice bears. ¿A dónde? ¿En cuál hora? Pájaros. En la séptima, bears. No, no sé si son osos. Pájaros. No, son pájaros. Ah, pero bueno, esos están voladores. Es que así les llaman osos. Se pronuncia bear. Bear. Angry bears. Bears. Angry bears. Angry bears. Son pájaros furiosos. ¿Furiosos? Angry. Angry. Angry, enfadados. Angry bears. Angry bears. Angry bear. Bears. Ajá. A ver. ¿Ya lo centrifugó? ¿Qué es eso? ¿Cómo le fue al Kim? John. Con lo que fue Jones. Yo también. En la 4. Uh-huh. ¿De resto? ¿Por qué así siempre que usamos esto tiene que ir una G? Una S. Una posesión. ¿Acá hay una posesión? Una mala. No, eso es un verbo. Ajá, se debe tener. Ajá. Nuevo. Esa no llevaba. Esa oración no tenía esto. Adjetivo demostrativo, profe. Los adjetivos demostrativos son estos. Sí, no, estoy hablando de la 4. ¿La 4? No. Sí. No. No tengo. No. No, la 4 no llevaba. La 4 usó fue el verbo tener. Listo. Ok. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito, le pegué! Venga.
Siempre que una oración diga over there es porque las cosas están ¿dónde? Aquí. Over there. Aquí, por allá. No, 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 no. Lejos, lejos. ¿Lejos? Lejos. Siempre que digan over there es porque las cosas están lejos. Uh-huh. Y siempre que digan here es porque están cerca. Here. Aquí. ¿Sí? Over there, lejos, por allá. Over there. Uh-huh. Over. Yo escribí por allá, eres por allá, por allá. Y lejos de cerca. Cerca, como acá. Here. O here. Aquí. Here significa aquí. Uh-huh. Here. No lo está cerca. Listo, teacher. Ese es una buen, un buen. Sí, claro. Una buena guía futura. Bueno, listo, señores. Entonces. Gracias, teacher. Mañana continuamos entonces con estos temas de la unidad 2. ¿Sí? Señora. Mañana al finalizar la clase les voy a poner un quiz. Oh. Y tiene bastante tema. Sí. ¿Y por qué? No. Uy, no. La unidad 2. Mañana. La unidad 2 sí que ha aumentado, aumentó la. Aumentamos la potencia. Aumentó el COVID. Sí. Aumentaron los casos. Sí. Bueno, no se quiere, empieza a aumentar la curva. Dale, cuidado. Mañana terminamos de ver los temas de la unidad 2, ¿sí? Listo. Y les pongo un quiz de la unidad 2 al terminar la clase, ¿sí? Y el viernes empezamos un